¡Enorme, pa! ¡Está enorme! ¡Ay, güey! Buenos días, señores. Vamos a empezar este video. Primeramente, les quiero decir que discúlpenme porque no he tenido tiempo de subir videos a YouTube. Supuestamente yo iba a estar subiendo un video por semana, pero pues afortunadamente, no podemos decir que desafortunadamente, pero afortunadamente nos tocó trabajar. Y digo afortunadamente porque el trabajo siempre es una bendición. Hay que ir a trabajar para seguir haciendo lo que nos gusta, lo que es esto de la pesca. Este video va a estar interesante porque vamos a estar compitiendo yo y mi papá contra mi tío y mi primo, que a ver quién saca el catfish más grande. El día de hoy va a ser pesca de catfish. Les vamos a estar enseñando un poquito de cómo se pone la pesa, el anzuelo, no tiene nada de chiste. Van a aprender cómo usamos nosotros aquí en la presa Falcón. Usamos hígado de pollo para sacar catfish. Así que estén pendientes, este video va a estar bueno, ojalá y Dios quiera que nos vaya bien. Está un poco fresco ahora en la mañana, estaba a 61 grados. Los niveles de la presa Falcón, como pueden ver, están súper bajos. Por lo regular el agua llega como por aquí así. Allá está mi primo, ahí como lo pueden ver. Estamos aquí listos para arrancar. Y ojalá y Diosito quiera que sea un buen video y que tengamos buena acción para poder competir contra estos dos señores aquí, contra mi tío y mi primo. Yo por lo regular, sé un puntito más o menos bueno donde está picando ahorita el catfish, así que ojalá y nos sirva de ventaja para ganarle a estos dos individuos. El premio son $20 de cada quien, así que son 2, 4, 6, 8, son $80 en total. Que si yo gano o el que gane son $60 de ganancia. Así que deseanos suerte y ojalá les guste el video. Bueno, ya estamos aquí, señores. La presa Falcón, estamos a punto de empezar este reto. Va a ser $20 de cada quien. Y el ganador, el gato más grande, va a ganarse $60 de ganancia. Porque somos 4 en total. Así que estamos aquí. Aquí está mi jefe. Ese completa, no es un equipo porque cada quien está peleando por el más grande, así que, pero estamos dos y dos en cada lancha. Ahí está mi primo. Saludos, saludos. Y ahí viene mi tío bajando el cerro de la loma de la silla. ¡Ay, güey! Son triples, nomás que dijo la gringa Willy, dijo es Pepe. Ahí la vas. Saludos, tío. Y así nos despedimos. Vámonos, Recio. Vamos a iniciar este torneo familiar. $20 cada quien. El pescado más grande gana. Así que saludos a todos. Suerte, campeones. Llevan toda la actitud como si fueran a ganar. Acabo, no los conoce. Ha ha ha!
una de las cosas que se recomienda para no ensuciar tanto la embarcación es usar un pañal. Nosotros usamos un pañal de adultos. Estos pañales, o pueden ser pañales de esos de, pues los que usan para los perros, para, porque vamos a estar cortando el hígado aquí. Este, el hígado de pollo, como pueden ver, es un poco, es más débil que el hígado de res, pero funciona mucho mejor. Lo vamos a estar cortando en pedacitos y así es como lo vamos a aventar el arreglo. El arreglo no tiene mucha, no consiste de mucho, de gran cosa. Simplemente usamos, como pueden ver, el arreglo no consiste de nada, simplemente una pesa de una onza y al poquito, más o menos le miden más o menos un pie, 15 pulgadas, le ponen un circle hook. Estoy usando ahorita la marca Trocar, es un circle hook número 404. So, eso es lo único que estamos haciendo. ¿Traes cuchillo, pa? No sé si pueden ver. Le cortamos un pedacito nada más así. Asegúrense de que pongan el hígado a modo de que no se caiga. Así, le den unas dos o tres vueltas. Nada más así. Y lo tiramos a ver qué se gancha. A repetir lo mismo con el otro río. Aquí lo tenemos, la primera captura del día. Un gatito muy muy saludable, muy bueno. Y esperemos que saquemos el más grande, porque estamos tenemos mucho dinero de por medio. ¿Eh? Ahí tenemos otra captura. Otra captura muy buena, señores. Aquí estamos, ya llevamos dos. El equipo 1 lleva 2, el equipo 2 lleva 0. Suerte, campeones. Otra, tenemos otra captura. A ver, ¿está? Así es. Buena, muy buena. Así es. Ahora es solo cuestión de esperar a ver si se gancha una bestia. Ah, ya. Ya valió. Ya valió. Ya me fregaste. Míralo. Mira, el otro está identificando. No, está bueno, como que chiquito no queda nada. Mira, mira, mira. Vamos. Qué jole. Se me hace que este pescado ya me ganó. Yo tenía cuánto. No, yo tenía 23. Yo tenía 23. Este que acaba de sacar mi papá, creo que está un poquito más grande. Vamos a medirlo a ver cuánto da.
22. Tiene 22 pulgadas. Pero el otro, ¿por qué no lo hemos medido? Mira, ¿dónde está el otro mío? Este es el mío, ¿va? Ya sabemos que tiene 23. 22 y 23. Hey. Echame la net. Más para que no se me vaya a ir, no está muy grande. Vamos a ver si es otro de 23. 22 y medio. 22 y medio. Ahí te voy a ir, arreglo. Se me fue. No, hombre. No, que se vaya y que nada. Se me fue. No, hombre. Sí, no. Se fue. No, hombre. Ay, no puede ser. Era una bestia, loco. Pero, ¿cómo se atoró? No me hace. No, se fue. Ah, no, sí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está atorado. Sí, saca todos los riles. Sí. ¿Está atorado en la rama, loco? Sí, está atorado. Ah, ya se fue, ya se fue. Ya se está yendo. Se está yendo, se está yendo, se está yendo, pero está atorado en la rama. Está atorado en la rama. Sí, suelta todo. Suelta todo, suelta todo. Dale, 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 dale. Dale, pega, pa. Rápido, 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 rápido. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pa' acá, pa' acá. Rápido, rápido, pídele. Dale, 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 dale. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Izquierda, izquierda, izquierda. Dale, pa' acá, dale, dale, dale derecho, dale derecho, dale derecho. Sácale la vuelta al palo ese. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. La red, la red. Ahí está bien, ahí está bien. ¡La norma, pa! ¡La norma! ¡Ay, güey! ¿Este es el pescado que está haciendo el ruido? Apa. Dale, 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 espérate, espérate, espérate. Se me está yendo, se me está yendo. Apaga el motor, apaga el motor, apaga el motor. Ah, voy, 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 voy. No, perdón.
Espérate. No, perdón. Sí, dale para atrás, dale para atrás. Hijo de su madre. ¡Va! Temblando. Ah, vale. No. Apágalo. Sí, dale para atrás. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale para atrás, dale para atrás. Estamos seguros. Ay, 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 ay. Acá atrás, acá atrás. Ay, ya no puedo ver. Hay una rula, aquí hay una rula, que no se tore, 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 que no se tore. Viene, viene, viene más o menos enganchado, no viene ni bien enganchado. Espérate, no, 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 no me agarres con la mano. Mételo, 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 mételo. No, 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 espérate, espérate, gancho. No, 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 no. Espérate, espérate. Ponte el gancho ese, hijo. Ay, no viene bien enganchado el hijo de su pinche madre. Mano, le meto la mano. No, 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 está muy chingón, te la puede quebrar. Mételo todo, todo, mételo todo. No lo vamos a poder agarrar. No, 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 no. Ayúdame, ayúdame aquí con esta madre. Pero mejor métele la mano. No, 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 no. Pelealo, pelealo, dale, dale. A ver, está, está hecho. Viene. No, no le fuerces mucho, no lo fuerces. No, no, deja, suelta el hilo, suelta el hilo. Métele la mano, se nos va a ir. Ay, güey, estoy temblando. Hasta yo. Estoy temblando, estoy temblando. Ah, Carlos, ya, ya caminó Beto. Señores, señores, señores. Tengo una captura enorme. Como pueden ver, traigo la boca seca. Está muy emocionante. Demasiado emocionante esto. Estoy temblando. Esto es... es enorme. ¡Uy, no más! Enorme, sí vieron, no sé si se alcanzó a grabar cómo le metí la net, primero la primera mitad y la otra mitad tuve que agarrarla con la mano. Pero esta captura es para la vida, para la vida. Esta marcó un récord
espantoso. Hijo de su máquina. No, Betito, ya. Caminaste, Beto. Mira. Ay, papá. Ay, cómo ya timbras así, güey. Ya no cabe duda de quién va ganando el pescado más grande. Le tuvimos dando varias medidas. La primera, nosotros lo aventamos nomás así sobrepuesto y eran 47 pulgadas. Pero ya que lo pusimos bien a bien, mide 46 pulgadas y media. Esa es la medida oficial, van a ser 46 pulgadas y media. Lo que midió el gatito que sacamos hace rato, que estaba muy bueno, de muy buen tamaño. Ahí lo tenemos aguardado, para darle la sorpresa a mi primo ahorita que lleguemos a la salida. Primo, yo sé que ya va, para cuando mires este video ya va a ser un poco tarde, pero aquí te tengo tu sorpresa preparada, ahorita que nos veamos ahí en la salida. Pues sí, nos está yendo muy bien, estamos sacando muy buenos pescados, y le estamos haciendo como igual, la pesa, anzuelo, circle hook, le estamos poniendo su pedacito de hígado de pollo. Nos hemos movido de lugar, aquí estamos en una palizada. Esto es lo que quieren andar buscando cuando vengan a tirar para el catfish, que quieren sacar catfish para unos chicharrones buenos. La palizada es un lugar muy bueno para que puedan encontrar los gatos. Aquí en la palizada es donde se dan mucho. Siempre ya tenemos años y años de estar viniendo a pescar aquí catfish. Y por lo regular aquí se dan en la palizada. Nosotros normalmente lo que hacemos, nos amarramos, como pueden ver ahí en el cate, y ya está picando aquel reel. Y como les digo, ahí ese gatito que fue de 46 y media. Muy buena pesca y seguimos aquí terqueándole a ver qué vuelve a salir, a ver si sale uno grande. La verdad no creo que salga uno más grande que ese, pues nos tomó 10 años para que mi primo ganara el récord. Es que la historia es de que aquí en la familia de nosotros, tenemos un challenge, le pueden llamar un challenge, de que siempre ha habido la persona que tenga el pescado más grande. Entonces, y siempre estamos compitiendo entre mi papá, yo, mi hermano, mi tío y mi primo. Somos los que venimos a pescar aquí y tenemos esa cosa de que el que pesca el gato más grande es el que lleva el trofeo. Entonces, ahorita el primero fue mi hermano. Voy a dejarles un link en la descripción aquí abajo para que le piquen el video, para que vean el video de mi hermano. Fue hace buen tiempo, creo que fue en el 2010. Estaba haciendo frío también, ahí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver. Él fue el primero que sacó el primer catfish, que medía 42 libras, 42 pulgadas. Medía 42 pulgadas, pesaba 42 libras. Y luego después de ahí, se tardó cuánto, pa, como unos 8 años más o menos, ¿no? 7, 8 años. Se tardó como 7, 8 años para poder quitarle el récord, y el que se lo quitó fue mi primo. Mi primo Beto tuvo una captura de 43, ahí no tenemos video, pero tenemos fotos, ahí se las voy a poner ahí en la pantalla para que lo vean. 43 pulgadas, 3 cuartos midió el gato de mi primo. Y pues hasta ahorita, el día de hoy, no sabe lo que le tengo preparado, pero pues así como lo pudieron ver en el video, 46 y medio me hace a mí ahorita el número uno. Aquí tenemos un poco de acción de pesca. Mira nomás. Qué chulada. Muy buen gatito. Como les digo, eso de lo que les estaba platicando, 46 pulgadas y media, quiere decir que ahora yo tengo el récord. Como les digo, para cuando vea el video ya va a ser tarde, pero ahorita le llevo la sorpresita, la tengo guardada ahí adentro. Vamos a continuar aquí pescando y más adelante ahorita nos vemos ahí en la bajada, en la rampa, para ver la reacción de mi primo.
Ojalá y sea una reacción buena para el video. Y nos vemos ahí en la rampa más al ratito. Vamos a seguir pescando a ver qué más acción tenemos. Bueno, señores, se terminó el día. Se terminó el día de pesca y ahora se está llegando el momento de la verdad. Mi primo trae una sonrisilla, como que algo traen ahí, porque le pregunté a mi tío hace rato que cómo les había ido y me dijo que mal, pero luego después me dio una sonrisita muy misteriosa. No, me lo le hagas todo. Nosotros sabemos solo 22, 23 por eso. Con 20 para arriba nos ganaron, güey. A ver. 20 para arriba nos ganaron. Yo me río, po, por favor. Mira. No, algo trae. Sí, ganaron. No. Esa risita no me gustó para nada. No, hombre. ¿Y el libro, dice? No, hombre, ellos ganaron ustedes. No. Este es el más grande. Tiene como 16, 17 por cada. ¿Es el más grande? Es el más grande. Digo que nos ganaron. ¿En serio es el más grande? Sí. Sí, de veras. No, pues abre entonces. Abre la idea, Carlos. No hicimos nada. Tenemos 5 por todos. No, hombre. Sí. Yo pensé que más que puro el chorizo. No, hombre. No, nosotros ahí. Traemos aquí unos 20 más o menos. Ah, sí. No, hombre, nosotros nos fue. Somos 20 porque ganamos. Vamos a hacer 15 de García, sí. No, está uno muy bueno. Sí, ya van a ganar con una pulgada. A ver, ya no, está agradecido. No, pero ya ya les gana ese. Pero ahí veo uno más grande. Ahí está. Este ya. Se eche chingazos con el otro, el que saqué de primero. No, hombre. No, más grande. ¿Sáquelo? El que saqué de primero, que te enseñé primero. No lo, este es. Es más grande. ¿Entonces yo gano o qué? Sí, hombre. No, el más chavalío que te enseñé de primero. ¿Qué lagartija lleva? Sí, le dieron ganando. Oye, ¿qué talla eres? Es que. Es que te quería dar un regalo para Navidad. Jesse, beso. Te quería dar un regalo para Christmas, pero. No, hombre. Thank you. Cuentas claras, amistades largas, ahí lo tienen, señores. Ganamos el torneito. Saqué el pescadito más grande. Más que estoy esperando a mi primo. Estoy esperando porque le quiero regalar algo. Es que se le iba a dar en Navidad, pero. De una vez. Unos tenis. Lo vamos a dar por casa. Súbete, primo. Abre la cajita ahí. Oh, acá hay que echar una víbora ahorita. ¡Ay, José! ¡Ay, papá! Se tiene una sorpresa. ¿Quién fue? ¿Cuatro pies? Tú. Sácalo, Betito. Hombre, me vamos muy grave, acabo de lavar las manos. Déjame lo saco yo. Sí, no. Sácalo. No, es que quiero que lo veas bien. Ya, se le cae la sonrisa. Ay, no va a ver. Ya, Alberto. Ya se acabó el pedo. ¡Feliz Navidad! ¡Tiririri! ¡Feliz! ¿Yo veo? Ponlo aquí arriba. Tiene 46 pulgadas. Ah, a ver, casi. ¡Puta madre! ¡Felicidades, campeón! ¿Mira? Pues, ¿mira? ¡Qué pinche madre! Quedó en el número uno en todo. De la presa. Ahorita está 44 y habló para allá, pero tiene que llevar hasta
Tenía que llevar los pedazos hasta aquí, ¿de qué parte? 46 en punto. Quería que fueras tú el testigo del 45. Pues 45, ¿verdad? 46. Allá, voy a ver. Ahí está, chompa. Ahí. ¿Ahí en la chompa? Ahí. 45. 45 and a half. Chécalo. Te voy a la pastilla para que te baje la pastilla. Me lo estás haciendo más para allá, cabrón. A ver, 45 and a half. ¿Cómo ves? La sorpresa que le traes a Beto. Wow. Abre la cajuela, jefe. No tengo que regalarte. Hijo de su pinche madre. Lo grabaste todo. Todo, bro. Ahí traemos todo lo grabado. ¿Allá para dónde se fueron para allá? Ahí están los adelantitos. Ahí adelantito. En el mismo. ¿Eh? Ahí están los adelantitos. Acá uno de acá. Es un pinche madre. Carlos, mira, de aquí estaba pescado nomás. De aquí era de este pedacito de cuero, sí. No, hombre. Sí. Y no, hombre, cuando me dice el cassette, se va, como decía Carlos. No viene bien enganchado, no viene. No viene todo mequeado, ¿verdad? Sí. Sí, estoy todo embarrado, pues. Mira, de aquí se pescó de la mera jetita de aquí. Y tenía la mía que sobraba. Saludos. ¿No tienes las últimas palabras aquí para la raza? Pues chingado. Perdí los $20, bien perdido. Estamos cerquita al agua, lo puedo ir a dejar ir. Sí, estuvo muy buena la pesca. Wow, felicidades, campeón. Gracias, gracias. Así quedó el video. Ya terminamos, ya tenemos la reacción de mi primo. Espero les haya gustado el video. Denle like y compártanlo. Y pues, buenísima pesca. Estaba bueno, ojalá y disfruten el video. Nos vemos en el próximo.